Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buen lunes para todos. Para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes esta nueva semana informativa donde vamos a estar presentando todos los hechos más importantes del Centro Norte del Valle de Punilla, siempre con el equipo periodístico conformado por Daniel Capdevila, la cámara de Claudio Vera, edición y puesta en el aire de Emiliano Costa, dirección de Pablo Rigotti. Dicho esto, entonces, si a usted le parece, Emiliano, vamos conociendo algunos de los títulos que tenemos para el día de hoy. Que para mí sería un gran honor ser el próximo gobernador de todos los cordobeses. Y claramente, como siempre construí en toda mi vida, en cada uno de los lugares que me ocupó, no solo pensando en la coalición que tenemos, sino ampliando los espacios, y no solo a la política, a los sectores productivos, a los sectores industriales. No hay un malestar, lo que pasa es que queremos aclarar que, a ver, quienes estamos participando de este evento somos de todos, de partidos políticos totalmente distintos, de espacios políticos distintos, es de público conocimiento. Entonces me parece que hay que tener un poquito de respeto de esto, ¿no? Estamos sentados acompañando institucionalmente, que quede claro eso, ¿no? Pues si no parece como que estamos, no sé, hasta el mismo Omar creo que está incómodo porque es de otro partido político. Realmente mañana va a ser un día muy importante para nuestra localidad, inaugurando este centro tecnológico, la AB 4.0 aquí en Huerta Grande. Nosotros, para realizar este tipo de proyectos necesitamos una buena conectividad, así que gracias también por escucharnos a personal que ha hecho una inversión importantísima a nuestro pueblo, donde puso fibra óptica en casi el 80% de nuestro pueblo, y eso nos dio la posibilidad de poder generar este lugar. Bien, hecha esta presentación formal, vamos a recorrer algunas de las imágenes obtenidas por la cámara de Claudio Vera. Y en esta oportunidad, ¿dónde? Ah, sí, estamos entre la falda, sí, ¿no? La falda es eso, hacia Huerta Grande, ¿puede ser, Emi? ¿Me lo confirmás? Perfecto, muy bien. Allí entonces, donde por supuesto, al costadito de la avenida, se está trabajando ya con la limpieza de las vías. Esto de poder encontrar, de poder dejar esas vías en condiciones para que comience a circular el tren de las sierras hacia el norte, hacia la localidad de La Cumbre. Trabajo que vienen realizando hace varios días ya y que le está llevando bastantes horas y bastante equipos para descubrir esas vías que estaban totalmente tapadas, ¿no? Podía haber en algunos lugares, hasta había basura, había de todo por allí oculto, todo tapadito. Bien, y esto está ocurriendo ahora, en el día de hoy, con un cielo que está parcialmente nublado. Te digo que la temperatura bastante fresquito, 14 grados, todavía ni se enteró que llegó la primavera, me parece. Así que estamos esperando eso, esos cambios de temperatura para comenzar a ya a presentarse un poquito mejor el tiempo, el clima un poco más agradable, apuntando a este verano. Mientras vemos así cómo continúan trabajando las máquinas para lograr esto, como decíamos recién, destapar las vías donde va a estar circulando el tren de las sierras. Bien, dicho esto, una de las primeras notas que tenemos para presentar, estuvo allí el día viernes en la localidad de Villajardino, se llevó a cabo el primer congreso de la economía circular. Durante todo el día allí, en un hotel característico de la zona, hubo presentaciones de distintos profesionales, distintas personas que están trabajando en esto en la ciudad de Córdoba y que intentan replicar, por supuesto, aquí en el Valle de Punilla, siempre con el acompañamiento de la comunidad regional Punilla. Y estuvo presente allí el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yaryora, potencialmente el candidato de Hacemos por Córdoba para las próximas elecciones. ¿Será o no será gobernador? Será una cuestión que se decida en las urnas seguramente. Pero vamos a escuchar qué nos decía Yaryora en el primer contacto que tuvo con la prensa. Sorprendido gratamente y felicitar a Omar, bueno, a los intendentes, a los legisladores, a las instituciones. Ha sido un encuentro donde claramente han participado expositores de lo más granado en materia de economía circular del país. Yo nombré algunos, pero bueno, uno veía de la academia, así que bueno, ha sido de primer nivel. Y también felicitar a Omar por todo el trabajo que vienen haciendo. Ellos son precursores de hace mucho tiempo, de separación de residuos. Y bueno, con los demás intendentes también hemos tenido una hermosa charla de lo que puede ser seguir trabajando en conjunto y cómo fortalecer lo que venimos haciendo en Córdoba y lo que hacen cada uno aquí en Punilla para
potenciar las acciones ambientales a favor de la humanidad, ¿no? Que venimos trabajando y que sabemos que es un nuevo modelo económico-social, como es la economía circular, que es un nuevo paradigma que abre tremendas oportunidades y que es un desarrollo compatible con el ambiente. Y bueno, ni que hablar para regiones tan lindas como estas, ¿no? Donde la naturaleza es un valor fundamental. Entonces, cuidar la naturaleza, potenciar todos los procesos de empleos verdes, me parece que es un paradigma a adoptar, ¿no? Un esquema. Y bueno, y yo participar acá, que para mí es un gusto, venir a compartir conocimiento, hacer transferencia tecnológica, de experiencias y también a llevarme experiencias que nos han comentado. Siempre uno aprende también de cada uno de estos encuentros. Nosotros tenemos, por supuesto, que estamos con muchísimos problemas. Tenemos, socialmente tenemos una inflación, tenemos una Argentina que está en tremendas dificultades, pero claramente esto es una agenda que no se puede abandonar y es una agenda que genera oportunidades. Y como vos decís, estuvimos charlando con la mayoría de los intendentes, vamos a estar trabajando y justamente algunos estaban previendo la posibilidad de sumarse en algún momento a Cormecor. Ustedes saben que nosotros, con muchos intendentes, estamos haciendo un gran trabajo en lo que tiene que ver con el tratamiento de la basura. Así que en algún momento podríamos estar ampliando, pero bueno, esto es a futuro, es una charla preliminar que se tuvo y de esa manera Córdoba colaborar también con un proceso también de preselección en cada una de las ciudades que vienen haciendo algunos, pero que quieren fundamentar para disminuir la cantidad que se entierra y en algunos casos, con la ampliación que nosotros estamos haciendo, la posibilidad también de ayudarlos, como lo hacemos con otras intendencias, en Cormecor, ¿no? Creo que estas alternativas, estos encuentros, de la difusión, de que todos entendamos que es un nuevo modelo y que es un modelo que ayuda a la producción. Es un modelo que justamente lo que colabora es a generar más puestos de trabajo, que aquellas empresas que se sumen o aquellas actividades que se sumen al cuidado del ambiente van a tener más oportunidades y que entiendan antes el cambio cultural. Yo decía algo que hay que entender, que lo que está viniendo no es solo un cambio en la manera de realizar las cosas, de cómo realizamos las cosas, de cómo hace la industria para hacer un producto, sino también el consumo. O sea, los vecinos van a empezar a consumir productos de esta nueva economía, van a empezar a tomar decisiones claves en materia diaria sobre materia ambiental. Ustedes lo ven a diario. Es un tema que cada vez ocupa más minutos de agenda y es un tema cada vez que las nuevas generaciones ya lo vienen adoptando como propio. A mí me dicen, vieron los jóvenes, que dicen son nativos digitales. Son nativos digitales y nativos ambientales. Entonces, prepararnos claramente como gobierno en esto que bueno, estamos en un momento totalmente difícil. Inflación, recesión, pandemia, tan difícil. Pero nosotros no podemos escapar a no entender esta tendencia que lleva a la transformación digital, que lleva al cuidado del ambiente y que va a generar muchísimas oportunidades para aquellos pueblos y ciudades que la adopten. Bien, yo estuve presente en esa conferencia de prensa, acompañando, por supuesto, a todo el grupo de periodistas que estuvo allí y nuestro equipo de Next TV de Informe 4. Pero me llamó la atención algo, ¿no? Que en esa mesa cabecera estaba sentado Jar Llora, a su derecha estaba el intendente de Villajardino, después Mariana Caserio y en el otro extremo allí Miguel Maldonado. Primero, lo que me llamó la atención, que lo dejaron dibujado el intendente de Jardino. Lo dejaron totalmente dibujado. Jar Llora se sentó, comenzó a ir allí la conferencia de prensa y ni siquiera pudo el intendente presentarlo a él, ¿no? No sé si ya estaba convenido de esa manera, pero la verdad que ante los ojos de quienes estábamos en el lugar nos llamó poderosamente la atención esto, ¿no? Y después, por supuesto, empezamos a ver, conforme avanzaba esta conferencia de prensa, la cara de los legisladores que estaban allí, que sabemos muy bien, responden a Carlos Caserio, que se enfrentaron justamente al gobierno provincial en las últimas elecciones internas y que esto trajo como consecuencia algunos allí algunas declaraciones cruzadas. Pero bien, esto lo vamos a ir desglosando en este bloque nada más. Pero primero tengo que contarte que Jar Llora se siente como un candidato
potencial para las próximas elecciones y él le gustaría, por supuesto, ser el gobernador de la provincia de Córdoba. Y así lo expresaba. Sí, por supuesto que para mí sería un gran honor ser el próximo gobernador de todos los cordobeses. Y claramente, como siempre, construí en toda mi vida, en cada uno de los lugares que me ocupó, no solo pensando en la coalición que tenemos, sino ampliando los espacios, y no solo a la política, a los sectores productivos, a los sectores industriales. Yo creo que el ADN nuestro más fuerte, que hoy inclusive nos distingue en el contexto nacional, es que nosotros no concebimos, no somos agentes del odio, ni propiciamos la grieta. Y yo creo que la Argentina hoy vive una grieta y un odio que impide poner de acuerdo a las fuerzas políticas. Y que esa falta de acuerdo es la que nos impide avanzar, que nos impide tener acuerdos estratégicos, que le muestra al mundo que no podemos ni siquiera en la última vez tener un presupuesto, que no podemos tener una política de Estado. Entonces eso genera mucha inseguridad para que alguien venga a invertir. De hecho, para que inviertan hasta los propios argentinos con los índices que tenemos de inflación. Y creo que en Córdoba, en todo este tiempo, tanto con De la Sota como Schiaretti y las demás fuerzas que componen nuestra coalición, claramente ustedes han visto, hemos trabajado con todos los intendentes, más allá del signo político, hemos generado obras en todas las ciudades, en todos los pueblos, hemos hecho obras estratégicas, defendemos la producción, defendemos el turismo, defendemos el trabajo, creemos que gobernar es generar trabajo, así que nosotros, nuestro esquema va a ser un planteo de continuidad, pero con innovación, con cambio, sabiendo que lo que hemos hecho son escalones que le hemos sumado a la provincia, pero que ahora hay que seguir sumando escalones para llevar más progreso y más trabajo a cada uno de nuestros pueblos. En buena hora que haya podido generar esto del encuentro. Para mí la cultura del encuentro es esencial, no solo entre los miembros de nuestra coalición, sino también acá, tener a alguien de otro partido, un gran intendente, para mí, que arma un congreso, que invita, que es plural, que invita a todos los demás, es un espejo. Yo estoy convencido que la Argentina lo que necesita es menos odio y más acuerdo. Y que nosotros tenemos que trabajar en conjunto, más allá del partido, del sector o de la religión. Tenemos que tener dirigentes que sean capaces de generar acuerdos y de generar encuentros. Cualquiera tumba una pared, ahora no cualquiera la construye. Y nosotros en Córdoba tenemos que seguir trabajando y llevando progreso. Así que bueno, ojalá haya podido ser justamente un factor de encuentro, pero no solo veo dirigentes de nuestra coalición, sino veo dirigentes de otros partidos, de otras coaliciones, que hemos tenido una reunión muy amena, donde hemos estado trabajando justamente aquí, divisando cuáles son las oportunidades productivas, cuáles son las obras que faltan, cómo podemos trabajar. Y éramos de distintos partidos políticos, pero justamente uno colaborando con otro, no solo charlamos el tema ambiental, charlamos las expectativas de infraestructura, charlamos cómo extender el gas, cómo llevar la conectividad, cómo mejorar el agua, qué vamos a hacer con la ruta, cómo podemos potenciar las reinversiones hoteleras para que se hagan más inversiones y de esa manera podamos ir elevando cada vez el nivel hotelero. Bueno, tuvimos 3 horas de agenda, además, después de lo que fue la exposición y el trabajo. Así que yo estoy muy contento y muchos, muchos amigos. Recuerden que yo ya fui intendente antes, fui ministro, fui vicegobernador. Así que bueno, venir aquí es reencontrarme con muchos, pero muchos amigos. Bien, en la lectura que podemos hacer, ¿no?, de las palabras de Yarzura, indudablemente van con muchos tiros por elevación al gobierno nacional, cuando a su derecha e izquierda están sentados los legisladores que representan de alguna manera al gobierno nacional aquí en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de legisladores que responden al ex senador Carlos Caserio. Y por supuesto, esto no quedaba, sino más, ya lo podíamos ver allí en las imágenes, ¿no?, las expresiones de esos rostros que indudablemente algo querían mencionar. Y lo hicieron al finalizar de esta entrevista, pidieron a nuestro cronista poder explicar esta situación y dar su posición.
Mariana, derivado de esta situación que se ha planteado recién, este encuentro, este congreso que tuvo en Villa Sardino, bueno, cierto malestar, diríamos, de ustedes, porque contanos un poco la situación. No, no hay un malestar, lo que pasa es que queremos aclarar que, a ver, quienes estamos participando de este evento somos de todos de partidos políticos totalmente distintos, de espacios políticos distintos, es de público conocimiento. Entonces me parece que hay que tener un poquito de respeto de esto, ¿no? Estamos sentados acompañando institucionalmente, que quede claro eso, ¿no? Pues si no parece como que estamos, no sé, hasta el mismo Omar creo que está incómodo porque es de otro partido político. Entonces me parece que nada, que si estamos acompañando y vinimos fue por una cuestión institucional, somos ambos legisladores. Y bueno, y políticamente todos quienes estamos participando no somos del mismo espacio político, entonces esto no es un evento político, no es un acto político, esto es un evento institucional, simplemente aclarar eso. Claro, bueno, pero la lectura que queda es un poco esa también, ¿no? Bueno, sí, o sea, por lo menos se vio de afuera así. Lamentablemente parecía el lanzamiento de un partido político en definitiva a la conferencia, ¿no? En realidad me parecía que hablar de la economía circular y todo esto en Sardino, donde se promueve bastante este tema, me parecía significativo e importante. Por eso decidimos acompañar, pero la última parte no tiene nada que ver, como dice Mariana, fundamentalmente porque participamos en espacios políticos totalmente diferentes, no es el cordobesismo, sino todos vivimos inmersos en un país, a todos nos pasa lo mismo y nadie puede sacar los pies del plato, esa es la verdad de la historia. Mariana, ¿se le va a hacer saber esto al intendente de Córdoba? ¿Tuviste oportunidad de hablar? Salimos todos juntos, así que imaginé que por ahí habías tenido contacto. No, a ver, nosotros no vinimos a participar institucionalmente, pues somos legisladores de este departamento y corresponde. Siempre hemos trabajado de la misma forma y ustedes lo saben, siempre hemos trabajado con la comunidad regional, con todos los intendentes de todos los signos políticos, porque entendemos la gestión así. Vinimos vuelvo a repetir, como legisladores en gestión y acompañando desde ese lado. Entonces, nada, si acompañamos la conferencia de prensa, acompañamos porque somos legisladores, nos pidieron que estemos presentes, es eso nada más. ¿Víctimas de un cierto oportunismo? Simplemente es diferenciar lo político del institucional, que nosotros siempre lo hemos hecho. Indudablemente quedó marcada, ¿no?, la diferencia entre cada uno de los espacios políticos que de alguna manera se arrogan o este derecho de decir somos justicialistas. Pero de todas maneras nuestro cronista no se quedó conforme, salió a buscar justamente la palabra de Martín Yarlora y casi lo agarramos con un pie en la camioneta. Y esto nos decía. Unos sectores ahí que nos agarraron a las afueras de la conferencia, a decirlo que esto como que parecía más un lanzamiento de campaña en un acto institucional donde todos estaban acompañando de diferentes espacios políticos. ¿Qué tiene para decir? No es ningún lanzamiento, sino que claramente ha sido venir a acompañar a un intendente que está a la vanguardia defendiendo la economía circular y protegiendo el ambiente. Así que no, para nada, para nada. Ya va a haber tiempo para hacer el lanzamiento, hoy tiempo para gestionar y claramente acompañar intendentes como el de aquí, que claramente con este congreso impulsa el cuidado del ambiente. ¿Y qué vas a hacerle? Bien, hoy es lunes y la casona lo sabe, por eso nos trae las siguientes propuestas para este almuerzo. Mirá, arroz con pollo, 850 pesos, tarta por porción, 530 pesos, con los sabores de jamón y queso, zapallitos, pascualina de acelga. Vacío al horno de barro con papas, 1.450 pesos. El pollo completo, trozado en 8, con verduras al horno de barro, 2.200 pesos. Esto es para 4 personas. Puedes hacer tu pedido al 3548 405515 o a través del Instagram @lacasonacomidas. Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales. Accesorios exclusivos. Vení a conocernos. Blure Inspiraciones. Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda, 3548-403-511.
La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548-408881. Coincidiendo con el Día del Camino y la Seguridad Vial, se realizó un nuevo encuentro de consorcios camineros de la provincia en las instalaciones del predio ferial. Ante más de 1.000 asistentes, el gobernador Juan Schiaretti anunció un refuerzo presupuestario de 300 millones de pesos para mantenimiento de rutas secundarias y terciarias y 120 millones de pesos para compra de maquinaria. Seguimos apoyando al campo para que Córdoba siga creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. ¿No viajas a Qatar? Si no vas a Qatar, hacé catarsis en Musimundo y aprovechá todos los descuentos y muchas cuotas en nuestras sucursales y en musimundo.com para renovar tu tele y mucho más. Musimundo, parte de tu mundo. Bien, en este segundo bloque vamos a incursionar en un tema tecnológico que está vinculado con la administración municipal, y en este caso en Huerta Grande, porque allí se va a poner en marcha algo que es, sinceramente, es muy, pero muy interesante, tomando en cuenta las nuevas posibilidades laborales a partir de la inclusión tecnológica. Por eso, allí dialogamos con el intendente Matías Montoto, porque mañana se va a estar inaugurando un centro tecnológico en esa localidad. Realmente mañana va a ser un día muy importante para nuestra localidad, inaugurando este centro tecnológico, la AB 4.0, aquí en Huerta Grande, donde venimos trabajando hace muchos meses con la iniciativa, bueno, que hemos tenido de parte de Punilla Vale, de parte de Luciano, de Pablo, de Nico, que también, Nico Heredia, que en algún momento también se ha acercado con esta inquietud. Nosotros, para realizar este tipo de proyectos, necesitamos una buena conectividad, así que gracias también por escucharnos a personal que ha hecho una inversión importantísima a nuestro pueblo, donde puso fibra óptica en casi el 80% de nuestro pueblo, y eso nos dio la posibilidad de poder generar este lugar, este centro tecnológico, y bueno, ahí empezar a meterme un poquito más de lleno en lo que es la tecnología, la economía del conocimiento. Por ahí nosotros los intendentes, con todas las actividades que tenemos, y no teníamos la posibilidad de abrirlo porque no teníamos la fibra óptica, por ahí estábamos por otro rumbo, ¿no? Pero estos últimos meses, donde empezamos a meternos, a conocer gente, a conocer empresarios, ¿no? El otro día estuvimos con Rafa Ibáñez, que es una de las del empresario que más empleo genera en Córdoba y en el resto del país, para exportar la economía del conocimiento. Es inmenso este mundo. Y realmente, bueno, feliz de las primeras charlas que hemos tenido también con Pablo Dechiara, el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, y con todo su equipo. Hemos estado en Nación también participando, estando, contándole esta iniciativa que tenemos, y la verdad que en el día de mañana van a estar todos los que van a trabajar y acompañarnos en este proyecto ambicioso que tenemos. Bueno, Luciano te va a poder contar un poquito más específicamente de los programas, de lo que se trata, pero realmente cuando nosotros podemos pensar que este lugar va a servir para que los adolescentes, los no tan adolescentes, los mayores, puedan estudiar, capacitarse en 6, 7, 8 meses y puedan tener una salida laboral inmediatamente, ¿no? Que por eso es importante que vengan los empresarios. Y con la posibilidad de seguir trabajando desde acá, que es lo que muchos desean.
Por supuesto, nosotros lo que queremos apuntar es que empresarios también, por eso queremos que vengan y que vean y que busquen los talentos que hay en esta zona, porque esto no va a ser solo para Huerta Grande, va a ser para todo el departamento Punilla, porque cada programa que baje a este centro tecnológico se van a poder anotar 100, 200, 300 personas, van a poder estudiar de su casa y el que no tenga computadora va a poder venir a este centro tecnológico, que esa es la idea. Va a estar equipado con 11 computadoras y la gente que no tiene los recursos puede venir a estudiar acá. Pero bueno, lo importante es que los empresarios vengan y cuenten, ¿no? Qué es lo que se está el mundo, qué es lo que está buscando el mundo, ¿no? Hoy, realmente, cuando nuestros adolescentes se nos van a estudiar afuera, se nos van a estudiar a Buenos Aires, se nos van a estudiar a Córdoba, porque quieren estudiar otra cosa, no quieren relacionarse al turismo, no quieren por ahí otras salidas laborales que hay aquí. Nosotros somos casi un 60, un 70% de directa o indirectamente trabajamos del turismo, ¿no? Pero tenemos que generar estas industrias, industrias sin humo, industrias que te abran las puertas del mundo y el mundo se dirige para este lado, ¿no? Sí, y sobre todo un mercado con muchísima necesidad, es un mercado que a gritos pide mano de obra, ¿no? Por eso va a ser muy importante todos los que vienen mañana y nos cuenten su experiencia. Yo tuve la oportunidad hace 15 días de estar en un acto que tuvo Sergio Massa, donde Sergio Massa hoy está a cargo de la economía del conocimiento, y realmente cuando te cuenta, ¿no?, todo lo que él ve en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, bueno, es por acá el camino y el que no se sube a este tren nos vamos a retrasar y vamos a demorar el crecimiento de cada pueblo, ¿no? Por eso va a ser importante también la llegada de los intendentes en el día de mañana, que van a venir varios intendentes también a acompañar, que cuando le cuento esta iniciativa realmente estaban muy entusiasmados y bueno, es mañana venir porque está el ministro, porque están de nación, porque están de provincia, están los empresarios, así que empezar a ocuparnos y a preocuparnos de ese tema, ¿no? Bien, entonces repasando, tenemos que decir que mañana, alrededor de las 11 de la mañana, se va a firmar este convenio, ¿no? Y que es la inauguración del primer centro tecnológico Hub 4.0 en la localidad de Huerta Grande. Y uno de los, como dijo recién el intendente, ¿no?, uno de los principales responsables de que esto suceda es Luciano Lucelio. Y con él y junto con Matías Montoto estuvimos dialogando sobre las capacitaciones. Se ha hecho una inversión importante, creo que es la más grande que se ha hecho en el Valle de Punilla. Va a ser una gran oportunidad para todo el Valle de Punilla, porque el que no tenga una computadora, no tenga conectividad, va a poder venir acá a usar estas máquinas, que son de última generación, todas marca Intel. Y lo que nosotros planteamos es que debemos generar una nueva matriz productiva que se sume al turismo para poder trabajar todo el año. Y el otro tema es que nos interesa mucho que los chicos no se vayan, que se queden. Nos pasa que a veces los clubes no tienen primera porque los chicos se van. Y cada vez somos más viejos los que estamos, entonces creo que es una muy buena oportunidad que el intendente Montoto entendió para dónde va el futuro del mundo y que Huerta tiene una gran oportunidad. Lucho, importante remarcar algunos aspectos, primero que el alcance va a ser para todo el Valle, ¿no? Sí, la iniciativa de Punilla Valley es trabajar con todos los municipios del Valle, el primero fue San Esteban, ahora se suma Huerta Grande. Lo importante, y quiero hacer hincapié en esto, es la inversión que se está haciendo, que es propia desde el municipio. Hay un pequeño aporte desde el Ministerio de la Provincia de Córdoba, pero mañana, por ejemplo, se firma un convenio para la primera capacitación que larga el 31 de octubre con el Politécnico de Córdoba y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, y va a estar también la gente de Nación, que tenemos un convenio firmado para largar el mes que viene una capacitación en full stack para chicos, o sea que vienen capitales tanto de la nación como de la provincia en capacitaciones para la gente del Valle de Punilla. Bien, lo cual va a ser un primer paso, sin duda alguna, dentro de esta proyección está sumar un montón de capacitaciones, que eso permanentemente sea un centro de capacitación también. Sí, es más, hemos estado hablando con el intendente y ya sabemos que esto muy pronto nos va a quedar chico, ya estamos hablando de expandirnos, y bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo de tanto la provincia como la nación, que esto no es menor. Esto no se consigue fácil. Esa articulación que hoy se ha conseguido en Huerta Grande, que esté el municipio, la nación y la provincia, va a hacer que esto tenga un gran despegue y tenga muchas posibilidades. Matías, bueno, en horas de la mañana va a ser el acto del día de mañana, martes. Así es, a las 11 de la mañana acá en nuestro polifuncional
porque realmente va a venir muchísima gente, va a venir el colegio también, el IP 200, y se ha invitado a varios directores de instituciones intermedias también del departamento Punilla, así que quedan todos invitados, realmente va a ser interesante que nos juntemos, escuchar las experiencias de tanto de la provincia como de la nación, como de los empresarios, ¿no? Y realmente esto que te comentaba anteriormente, ¿no? Que me quedé, nosotros pensamos y queremos demostrar que pueden venir los empresarios, que pueden venir la gente a vivir en un lugar así, vivir al lado de la sierra, que sus hijos crezcan de distinta manera y poder trabajar de manera remota con otros países, ¿no? Que es lo que hoy estamos buscando, cobrando buenos sueldos. Y Huerta Grande quiere apuntar a eso, así que vamos a apuntar a eso. Realmente la llenada de contenido de lo que va a ser este centro, esta app, es importantísima, por eso va a ser un convenio con el Politécnico, con la provincia, con la nación. Se van a tratar de buscar convenios ya para el año que viene también, para que se anoten muchos chicos. Y nosotros, a ver, no queremos que sea un cascarón vacío, ¿no? Necesitamos que sí o sí haya mucho contenido para que los chicos puedan estudiar, capacitarse y trabajar, que esto es lo más importante. Lo que sí quiero aclarar es que el intendente Montoto decidió que esto es una política de Estado, así que creo que es importantísimo. Quiero agregar con respecto a eso que seguramente se va a abrir un área dentro del municipio, en nuestro cronograma se va a abrir una dirección, una secretaría tecnológica, porque queremos que esto sea una política de Estado y que esto perdure en el futuro, ¿no? Sabemos que los intendentes somos de paso, pero tenemos que dejar huellas en cada municipio y esto es fundamental, lo que vamos a inaugurar el día de mañana, así que esperemos que perdure, que dure y que, por supuesto, a la gente le sirva, ¿no? Matería Premium, almacén de yerba mate. Vení a conocernos y viví tu experiencia premium. Descubrí todo un mundo de yerbas mate 100% orgánicas y a granel. Un lugar exclusivo donde podrás disfrutar nuestra gran variedad de hierbas y generar tu propia yerba mate de autor. Además, complementamos con regalería única para ese presente ideal. Regalá experiencia. Vení y vivíla. Matería Premium, La Falda, Sierras de Córdoba. Llegó a La Falda Pixels, todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. El domingo 30 de octubre es la segunda edición de la Maratón de Córdoba. Vas a correr por un circuito maravilloso, totalmente engalanado de arte urbano, y vas a poder ver las costas del río totalmente recuperadas, nuestros espacios verdes puestos en esplendor para recibirte a vos y a toda tu familia. Vas a poder disfrutar de nuestro circuito turístico, de nuestra cultura, de los espacios gastronómicos. La inscripción es totalmente gratuita para que nada te detenga a vos y a toda tu familia o a todos tus amigos para que puedas vivir a Córdoba en pleno. Anotate, disfrutá del deporte, disfrutá de la vida, disfrutá de Córdoba que está cada día mejor. ¿Eh?
El gobierno de la provincia puso en marcha el programa Córdoba Rosa para promover la concientización activa sobre el cáncer de mama, su detección precoz y pronto tratamiento. En la presentación, la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, la ministra de Salud, Gabriela Barbás, y el ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, Pablo Casinerio, anunciaron las actividades, estudios y mamografías que se realizarán durante todo el mes de octubre en el territorio provincial, además de entregar aportes y reconocimientos a fundaciones y entidades que trabajan en el tratamiento de la enfermedad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. ¿No me vas a Qatar? Si no vas a Qatar, hacé catarsis en Musimundo y aprovechá todos los descuentos y muchas cuotas en nuestras sucursales y en musimundo.com para renovar tu tele y mucho más. Musimundo, parte de tu mundo. Bien, ya comenzamos el segundo tiempo de esta edición del día de hoy y ahora donde vamos a dialogar con Juan Jacobs, que es periodista, es activista ambiental, porque bueno, hay distintas alternativas que se han dado en judicializar algunos aspectos de la construcción de la autovía de la alternativa de la Ruta 38 y están esperando entonces allí resoluciones por parte de la justicia. Se está esperando un fallo o una resolución judicial por parte de la Cámara Segunda de Contencioso Administrativo de Córdoba Capital, que tiene el amparo en sus manos. Ellos tienen que resolver el amparo que está presentado. Mientras tanto, la obra está avanzando de manera ilegal, ya está habiendo impactos en la zona de reserva del río Yuspe, en la zona del barrio Las Tunas, hay un arroyo que ya prácticamente se está secando porque ya estuvieron removiendo eso. El daño ya prácticamente es incalculable en términos arqueológicos, paleontológicos y también de bosque nativo, la tala que se está realizando. Y bueno, estamos esperando que la justicia resuelva esta situación porque realmente ya es desgastante tener que estar exigiendo la información, tener que estar en el lugar. Además, hay un habeas corpus que emitió la jueza novena de Córdoba Capital a favor de los defensores ambientales, que también estamos esperando que simplemente para poder acceder... Claro, porque no se habría cumplido este habeas corpus, ¿no? Y no, porque uno se acerca y amenazan con detenciones cuando en realidad hay un derecho, por lo menos, a registrar lo que está pasando. Queremos de hecho, ver. Vos fuiste detenido dos veces. Yo fui detenido por... Y en uno, discúlpame, y en uno bajo ya el habeas corpus. Claro, y nosotros queríamos simplemente registrar lo que está pasando porque sabemos que hay restos arqueológico de mucho valor, queremos ver cómo están trabajando las máquinas, qué impacto se está haciendo en el río Yuspe, y nos están negando esa posibilidad, por eso estamos aguardando que la justicia resuelva esto. De hecho, en las últimas horas se habría hecho un descubrimiento arqueológico ahí en el lugar. En el día de hoy nos avisaron que hubo un descubrimiento de un megaterio de más de 1 millón de años. Lo mismo, no sabemos quién está a cargo de esos hallazgos, qué va a pasar con esos restos, a dónde se van a llevar. Eso es patrimonio local, patrimonio de nuestras comunidades y quisiéramos que se respete eso, pero bueno, lamentablemente no hay información al respecto. Bueno, los diferentes activistas, las diferentes asambleas de Punilla están trabajando, se están reuniendo. Sí, sí, claro, ahora hemos inaugurado un nuevo espacio de interpretación e información ambiental en la juntura de los ríos, el sitio del Chelco, que es una base donde se están haciendo actividades todos los días. Ayer hubo una jornada espectacular de intercambio, de experiencias, estuvo Paola Bernal, hubo artistas locales y se están convocando actividades prácticamente todas las semanas en ese lugar, en la juntura de los ríos, el espacio de interpretación y formación ambiental de las brigadas del río Yuspe. Juan, hay cuestiones que se esperan de parte de la justicia que actúe, particularmente, bueno, pedidos de ustedes, pero ¿qué crees que va a pasar, no? Un poco inmersos en la realidad, sabiendo lo que pasa muchas veces con cuestiones políticas de la justicia y demás, ¿qué es lo que avisoran ustedes? Mirá, en el día de ayer nos llegó una confirmación por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que ha dado lugar al reclamo que han hecho las comunidades indígenas por la falta de consulta previa, libre e informada. Nosotros esperamos que se dicte una medida cautelar, que frene la obra y que podamos discutir estos temas en otro marco. Estamos esperando que se dicte la medida cautelar. ¿Creen en eso, que se pueda paralizar la obra en algún momento? Se tiene que paralizar porque es inviable, si no las consecuencias van a empezar a aparecer en cualquier momento, porque como decimos, el estudio de impacto ambiental es inconsistente y va a empezar a haber consecuencias en eso. Vamos a empezar a ver los problemas, se va a la obra, se encuentra con muchos obstáculos que no estaban previstos y creemos que la obra, no sabemos, creemos que no va a cumplir los plazos, seguramente no se termine como está pautado.
y seguramente tenga que suspenderse en algún momento para evaluar todos estos aspectos que hacen a la inconsistencia de un proyecto que se hizo con apuro, sin evaluar, sin ir a fondo en los detalles, sobre una obra de una magnitud tal que va a cambiar nuestra vida en el Valle de Punilla. Hay mucho para planificar con esto, así que estamos esperando que esto se frene, que se dicte la medida cautelar de manera inmediata. Bien, en mi casa ya tengo varias Bote Plus, ¿no? Esta alternativa que tenemos para poder comenzar a trabajar con esto de evitar, ¿no?, que se vaya, digamos, ampliando la contaminación ambiental. Pero no sé qué resolver con eso. Tengo mis dudas todavía de cómo aprovecharlo. Por lo tanto, todos los consejos vienen muy bien. Pero, de todas maneras, estuvimos hablando con Juan Carlos Ogbi, que es el responsable de ambiente de la ciudad de La Falda, donde se está sumando allí un proyecto de la Escuela Arturo Capdevila que me interesa conocer en detalle para ver qué podemos hacer. En el Colegio Nacional, en el ENSAC, se tomó la propuesta. Un día en la cooperativa de agua estuvimos hablando de Bote Plus y de otros parecidos, como el ladrillo ecológico, que se le dice, pero está mal puesto quizá porque de ecológico no tiene nada, todo plástico eso. Y bueno, estuvimos hablando y salió la inquietud de Mónica, de una de las profesoras, de llevarlo al Colegio Nacional, y en el Colegio Nacional compitieron todos los cursos llevando cada uno de los cursos una cantidad de Bote Plus. El que más juntara, que fue uno de los tercer años, tiene un premio, que llevó 70. Y en total se juntaron 256 Bote Plus. Estamos hablando de una linda iniciativa para poder replicar en otras escuelas incluso, ¿no? Totalmente, pero además que toda esa escuela sabe ahora cuál es el bote, qué es un Bote Plus y para qué sirve. Y eso y aprovechamos y lo recordamos, ya que puede haber gente viéndonos que también quiera participar. Sí, exactamente. El Bote Plus consiste en una botella o bidón transparente de plástico, en donde nosotros vamos a poner todo lo que es plástico, derivado del plástico, para, por ejemplo, cucharitas, lo que es el paquete de galletitas, puede ser un cepillo de dientes, un blister, todo eso se apisona dentro de esa Bote Plus. Es importante esto, compactarlo, ¿no? Compactarlo así, digamos, se puede trasladar y cuanto más compactado está, menos volumen es. Y esto se transforma en madera plástica. Nosotros, cuando juntemos 6 toneladas, nos llevamos a una fábrica y ellos lo transforman en listones de madera que a su vez pueden venir para mobiliario urbano, como puede ser cestos de basura, bancos, todo lo que pueda ser una madera que uno pueda ver al exterior. Bueno, sería una madera plástica que no se pudre, que no se la comen los bichos y que resiste mucho el tiempo. Así que es una interesante medida para sacar ese plástico, porque ese plástico que va adentro no se recicla. El paquete de galletitas no se recicla, pero de esta forma sí lograremos reciclarlo y además sacarlo de circulación, ¿no? Cuando uno ve esas bolsas que se pegan en los espinillos de nuestra sierra, bueno, si lo ponemos en el Bote Plus, una bolsa menos que está volando. Bueno, imagino que se va a insistir con esta campaña y recordar que hay un cesto destinado para esto, por ejemplo, ahí en Obras Públicas. Exactamente, ahí en la terminal, subsuelo terminal, hay un cesto verde que es exclusivamente para Bote Plus. Ese lugar nosotros lo tenemos visto para que la gente no eche otro tipo de basura y cotidianamente llevamos lo que vamos recolectando y lo llevamos a la planta de transferencia. Todo el que se quiera sumar nos visita ahí en subsuelo terminal o al 421-121 por si quiere saber alguna cuestión adicional al respecto. Y recordar que también tenemos en el centro y en 10 barrios la recolección diferenciada con la bolsa transparente, donde podemos poner todo lo que es inorgánico, metal, plástico, vidrio, más papel y cartón, y lo ponemos en esa bolsa para que nosotros hagamos el trabajo de reciclado en la planta de transferencia. En cuanto a los Bote Plus, ¿qué tan lejos estamos de las 6 toneladas? Y estamos lejos. Le pedimos que colabore. No le hemos pesado, pero sí. Igualmente, si nosotros vemos que para marzo del año que viene posiblemente llevemos una cantidad que no sean las 6 toneladas, pero bueno, estamos atrás del objetivo de las 6 toneladas, por eso en este caso reconocer lo que hizo el Colegio Nacional, la Escuela Nacional, con Mónica, la profesora, que tomó conciencia de eso y se puso a trabajar. Muchas gracias. Thank you.
Como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora, estamos más cerca tuyo. La Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos. Bulonería, electricidad, ferretería y agua. Herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. Hace un año que en la cooperativa tomamos una decisión inmensa. Incorporamos el servicio de desagües cloacales de 4 localidades. Y ahora sabemos que hicimos lo correcto. Gracias a la confianza del gobierno provincial crecimos como institución. Conformamos un gran equipo humano, sumando un servicio que cierre el ciclo de la gestión integral del agua, aportando bienestar a más de 8.000 familias y cuidando el medio ambiente. Celebramos cada logro, creando futuro, porque al servicio lo mantenemos entre todos. Cooperativa La Falda. Operamos servicios públicos. Cuando transitas un embarazo, comienza una etapa especial en la que es necesario saber que el gobierno de la provincia de Córdoba estará a tu lado, acompañándote para garantizar tus derechos. Por eso, fortalecimos el programa Protección de la Embarazada y su Bebé, un plan de prevención en salud que le brindamos a todas las cordobesas embarazadas sin obra social. Un completo control prenatal, consultas y exámenes ginecológicos, laboratorios, ecografías, provisión de medicamentos, odontología, vacunación completa, soporte nutricional, ajuar para la mamá y el bebé, asignación por embarazo Córdoba. Ahora, desde el Ministerio de Salud, hemos ampliado el programa. Nuestros equipos territoriales buscarán activamente embarazadas en la provincia para fortalecer la captación temprana y sumarlas al acompañamiento sanitario hasta los 1.000 días de vida del bebé. Además, aumentamos la ayuda económica, triplicando la asignación provincial por embarazo. Ahora te otorgamos 10.000 pesos por trimestre de gestación en lugar del monto único anterior. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Si no vas a Qatar, hacé catarsis en Musimundo y aprovechá todos los descuentos y muchas cuotas en nuestras sucursales y en musimundo.com para renovar tu tele y mucho más. Musimundo, parte de tu mundo.
Ya prácticamente en el último bloque informativo vamos a repasar algo que está relacionado con el fútbol, porque Sportivo Huerta Grande, que es el campeón de del fútbol de Punilla, debutó con un empate en el torneo federal amateur. Este es el reporte de César Dionisio. Se produjo este domingo el debut del Sportivo Huerta Grande en el torneo federal regional amateur, la cuarta división del fútbol argentino. El último campeón de la Liga de Punilla se estrenó en su estadio frente al Sportivo 9 de Julio de Río Tercero con un empate, una igualdad sin abrir el marcador. El partido terminó 0-0, de trámite trabado, con pocas situaciones. La más clara fue para el equipo visitante a través de un penal fallado por su arquero Iván Castro en el comienzo del partido. De allí en adelante, las acciones no tuvieron demasiado protagonismo ni de uno ni de otro equipo y terminó siendo un empate importante para el Sportivo, teniendo en cuenta el poderío de su rival, uno de los que mejor se ha preparado en la búsqueda de uno de los cuatro ascensos al torneo Federal A. Fue apenas el primero de los partidos para este Sportivo Huerta Grande, que volverá a jugar el próximo domingo, en este caso en condición de visitante, visitando a Municipal de Adelia María. Recordemos, este grupo 10 de la zona centro del torneo federal regional está compuesto por tres equipos: el Sportivo Huerta Grande, 9 de Julio Río Tercero y Municipal de Adelia María, recordando que solamente el primero del grupo logrará avanzar a la segunda instancia. Lo dicho entonces, el próximo domingo la segunda participación del equipo de Huerta ya en condición de visitante, posteriormente tendrá fecha libre y volverá a jugar ya por la cuarta fecha de este campeonato, nuevamente ante el equipo de Río Tercero, pero en este caso fuera de casa, en condición de visitante. Bien, ahora te parece, Emi, que repasemos las tapas de los diarios de los más importantes de la República Argentina y arrancamos por Clarín. Por supuesto, allí tenemos entonces a este diario capitalino. Por la inflación, el gobierno tiene que subir otra vez el piso de ganancias, dice. Y la foto central, Turquía, Grecia, y una foto que avergüenza esto que ha ocurrido allí, donde inmigrantes debieron cruzar el río desnudos, ¿sí? Porque así se están acusando ahora entre ambos países por la responsabilidad de este hecho. Vamos a La Nación. Por la alta inflación sube el piso para pagar ganancias, también como título principal. Mi vínculo es para toda la vida con River Plate, así lo expresó el muñeco Gallardo en el día de ayer. Vamos a página 12, si te parece, Emi. Medidas en masa, todas las medidas que ha estado presentando en las últimas horas el flamante ministro, o el ministro, mejor dicho, de Economía de la República Argentina, que está tratando de conseguir dólares de donde sea. ¿Cuál es la etapa que sigue, Emi? Vamos a La Voz del Interior. Y también, como título central, la inflación, es el tema que obliga a modificar ganancias. Proteger la casa es cada vez más difícil, dice otro de los títulos que tiene allí el diario cordobés. Talleres suma confianza en la faz deportiva. Y cerramos con la capital de Rosario. Las fotomultas se inician hoy con zonas de entre 40 y 70 kilómetros de máxima. Partidazo de Newell's, con uno menos y dos goles, frenó a Boca. También hubo un partido muy inteligente allí de parte de Central, que pudo ganar a River en su propio estadio. Así que bueno, estos son algunos de los títulos que pudimos repasar en esta edición de los diarios del día de hoy aquí en la República Argentina. De esta manera entonces vamos a la última pausa comercial, ya volvemos. Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. Tu buen descanso tiene un lugar en Punilla. Dormite Joaquín. Colchones de las mejores marcas, Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes.
Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Con la presencia de más de 200 intendentes, el Gobierno de Córdoba anunció la continuidad del trabajo en conjunto con todos los municipios y comunas de nuestra provincia, también en prevención y seguridad. Con ese motivo, el gobernador Juan Schiaretti, junto al ministro de Gobierno y Seguridad Julián López, anunciaron la incorporación de 800 nuevas cámaras integradas en 100 kits de videovigilancia y también la adquisición de 150 vehículos para seguridad ciudadana que se sumarán a los ya entregados en distintas poblaciones de nuestra provincia. Seguimos trabajando en conjunto para vecinos de toda la provincia, vivan donde vivan. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Bueno, muy bien, ya prácticamente en cierre vamos a hacerte una invitación porque va a estar recorriendo aquí el Valle de Punilla una presentación que está auspiciada por la Comunidad Regional Punilla, la licenciada Liliana González en Capilla del Monte, con una charla abierta para padres y docentes. Liliana González, reconocida psicopedagoga que tiene mucha participación en los distintos medios de la ciudad de Córdoba. Podés retirar tu entrada gratis en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte desde el 17, desde hoy hasta el 20 de octubre. Esta visita va a ser el mismo 20 de octubre a las 7 de la tarde en el Cine Teatro Enrique Muiño. Y de esta manera, con el auspicio de Mensay, entonces vamos a conocer la información del tiempo. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensay. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensay, auspicia el tiempo. Bien, con 14 grados nos estamos despidiendo. El cielo está... va a continuar parcialmente nublado con la probabilidad de algunas lluvias. Mañana el cielo totalmente nublado, mínima de 9, 17 de máxima, también con posibilidad de lluvias. El día miércoles el cielo parcialmente nublado, también un 80% de probabilidad de que tengamos lluvias, 10 de mínima, 18 de máxima. Algunas tormentas para el día jueves, 10 de mínima, 22 de máxima. Cielo totalmente despejado para el día viernes, 11 de mínima, 24 de máxima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensay. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensay, auspició el tiempo. De esta manera cerramos la edición del día de hoy. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana a las 13:30 horas. Gracias, Emi. Chao, saludo para todos ustedes, queridos amigos. Hasta mañana.